Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. De nuevo nos comunicamos desde el curso Usuarios de la Información que se ofrece en el Programa de Bibliotecología de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. En esta ocasión trataremos el tema Estudios de Comportamiento de los Usuarios como uno de los tipos de estudios que podemos realizar en el mundo de los sistemas de información documental. El comportamiento informativo surge en la década de los 80 con Tom Wilson, quien, interesado por la psicología cognitiva, trata de mirar este tema desde los usuarios de la información, tratando de observar el comportamiento, la actitud, el ser en sí que acude a las unidades de información. Y para analizar este comportamiento informativo, pues tiene en cuenta lo que es la demanda informativa, la búsqueda de información, la recuperación de la información y el uso de la información. Aspectos en los cuales se puede observar con claridad cómo se comporta el usuario. A continuación vamos a mirar entonces este tema en forma detallada. El comportamiento informativo tiene una naturaleza en el sentido de que es la forma como se manifiestan las necesidades de información. Cuando el usuario es consciente que tiene un vacío de conocimiento, que hay como una anomalía en aquello que él percibe, que él comprende, él descubre, entonces quiere satisfacer ese vacío que siente, ese desconocimiento que lo está invadiendo. Para eso, entonces, en ocasiones acude a las unidades de información, a veces acude también a lo que son los sitios web, el internet, las bases de datos, repositorios digitales, entre otros, a partir de una acción verbal, como es la oralidad o la escrita, teniendo en cuenta los actuales canales de comunicación. También lo puede hacer a partir de su expresión corporal, y allí es donde el bibliotecólogo debe de ser muy consciente, muy pendiente de esas expresiones del cuerpo de los usuarios cuando acuden personalmente a la biblioteca. El comportamiento informativo en realidad está centrado en todas las actividades en las que participa el usuario para manifestar o para expresar una necesidad de información y para resolverla, obviamente. Estas actividades están centradas o responden a las tendencias del medio en el que se mueve ese usuario y, por lo tanto, los estímulos de las necesidades de información de esos usuarios están determinadas también en ese contexto en el que él se mueve. Eso es lo que hay que tener en cuenta cuando partimos del estudio de comportamiento. Miremos ahora lo que consideramos es la demanda informativa como uno de los temas a estudiar dentro del comportamiento. Se dice que la demanda informativa es el paso previo a la búsqueda de la información y es cuando alguien manifiesta, solicita, expresa qué es lo que quiere. Él puede solicitar una fuente de información que considere necesaria, pero también puede solicitar o demandar un servicio del sistema de información documental o un recurso informativo. Se habla entonces que puede haber una demanda óptima o una demanda imprecisa. Lo indicado es que sea siempre una demanda óptima. La demanda óptima se logra cuando se establece una comunicación entre el bibliotecólogo y el usuario, para que lo que el usuario necesite sea claro, en realidad sea una necesidad exacta y así poderlo orientar en la totalidad de la información que él requiere. Sin embargo, no podemos desconocer que muchas veces hay una demanda imprecisa relacionada por algunas consideraciones que generalmente surgen del usuario, aunque no se puede desconocer que en ocasiones es por responsabilidad de la unidad de información. Eso es cuando hay un desarrollo diferente entre pensamiento y lenguaje, es decir, el usuario
Mientras piensa una cosa, expresa otra. O mientras está expresando su necesidad de información, se le están ocurriendo otras y no sabe diferenciarla. En otras ocasiones es cuando el usuario subestima las condiciones y las capacidades que posee ese sistema de información documental, pues cree que allí no hay la información que él requiere, que las condiciones físicas y ambientales de esa unidad de información no le generan confianza y entonces lo subestima. Pero también puede haber temor o soberbia del usuario. Puede creer que lo que necesita no es importante, no vale la pena, que no le van a entender, que allí no va a encontrar la información. Pero soberbia también cuando él considera que él, ese usuario, está por encima de la unidad de información y del bibliotecólogo. Considera que esos profesionales de la información no están en condiciones de resolver algo tan específico o tan especial como es lo que él necesita, y más cuando tiene de pronto algunos saberes que considera que en esa unidad de información no se los van a resolver. Otro de los temas a estudiar es la búsqueda de información. La búsqueda de información en realidad es la actividad que generalmente lleva a cabo el usuario después de que ha expresado cuál es su necesidad. Lo que él pretende cuando busca la información es encontrar aquella que le resuelva satisfactoriamente dicha necesidad. La búsqueda abarca los hábitos, las costumbres, las actitudes, los procedimientos, las habilidades y los modos de actuar del usuario ante los servicios, las fuentes de información y los recursos de información que puede poseer el sistema de información documental. E incluye, digamos, todos estos aspectos del ser humano, funciones fisiológicas, emocionales, cognitivas y sociales que generalmente se encuentran interrelacionadas y que en un tema anterior pues ya explicamos a profundidad con la pirámide de Maslow. En la búsqueda de información, el usuario siente o en él surgen sentimientos de incertidumbre y de frustración. La idea es tratar de superarlos. Entonces, él se pregunta, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Cómo lo busco? ¿Y dónde lo busco? Allí es donde se pueden generar aspectos afectivos o participan aspectos y características afectivas, cognitivas y físicas del usuario. Afectivas frente a su confianza, a su identificación con el tema, pero también cognitivas, pues son generadoras de conocimiento, de dudas, de inquietud y físicas en cuanto a una movilidad o una acción a llevar. Se pregunta también por las ecuaciones de búsqueda, por las estrategias y recursos que el usuario utiliza para poder resolver su necesidad de información. Entonces preguntamos qué operadores booleanos utiliza, qué estrategias de búsqueda es consciente el usuario cuando utiliza, por ejemplo, un repositorio digital, un sitio web, un catálogo, entre otras. No obstante, también debemos estudiar en el comportamiento de la búsqueda informativa las barreras que puedan existir, sea porque las posea el usuario o porque las posea la unidad de información. Entonces pueden existir barreras físicas para el desplazamiento, para la audición, para la visión, pero también cognitivas en relación con su desarrollo de conocimiento, si de pronto hay algunas deficiencias de este tipo, o si hay carencias o dificultades fisiológicas entre estas, por ejemplo, el frío, el calor, el exceso de aire acondicionado o la falta del mismo, el hambre, el lugar de vivienda, entre otras situaciones que se pueden analizar cuando hay un proceso de búsqueda. La recuperación de información es otro elemento a tener en cuenta dentro de estos estudios. Y este es lo que entendemos como el acceso a una información que está almacenada. Entonces, ¿cómo hace el usuario para tener a la mano ese material que buscó, que encontró, pero que necesita disponer de él? En eso entonces analizamos cuáles son los patrones de comportamiento del usuario para recuperar la información en relación con los hábitos, las costumbres, las actitudes, los procedimientos y las habilidades. Asimismo, podemos estudiar qué fuentes utiliza, en este caso si son las personas o si es un sistema de información documental. Y lo mismo si lo que más le interesa dentro de la información registrada, si son en formato impreso, audiovisual, digital
combinaciones de estas, también la forma en que trabaja ese usuario una vez recupera la información. Si lo hace en forma individual, si lo hace en forma colectiva, en equipo, o si prefiere delegar el proceso de recuperación. Entonces, para todos estos aspectos, sea individual, colectivo o por delegación, él se apoya en algunos recursos. Entre ellos encontramos lo que son los empleados del sistema de información documental. Puede hacer esa recuperación por teléfono, especialmente cuando delega, a partir del chat. ¿Qué recursos utiliza? Por ejemplo, las bases de datos, y si dentro de las bases de datos está en condiciones de generar un archivo para guardar esa información que recupera, los catálogos, el celular, el WhatsApp, las redes sociales académicas, el Twitter y otros. Y dentro de este otros podemos pensar en los gestores bibliográficos, que también le permiten generar sus propios archivos. Entonces, estos son los aspectos que estudiamos dentro de la recuperación de información. En cuanto al uso de la información como comportamiento informativo, debemos tener en cuenta lo que nos expone Wilson, y es que estos son actos físicos y mentales que están implicados en la parte interna del usuario. Es la base del conocimiento que posee una persona, es la información que él está recuperando y que pretende transformar. El uso de la información es el resultado de la demanda, que fue el primer paso que vimos para este estudio de comportamientos, y es un resultado de fuentes y recursos de información que él buscó, que él recuperó y que ahora pretende usar. El usuario lo que hace es utilizar de todo lo recuperó algunas fuentes. Y para eso, entonces, él lo que hace es establecer unos parámetros de calidad que le permiten evaluar y seleccionar lo que va a buscar. ¿Cuáles de esas fuentes en realidad le resuelven su necesidad de información? Él va a determinar si es por título, por lo que dice la portada, por una tabla de contenido, por un resumen, por una bibliografía que posee dicho documento, o establece, en el caso de las páginas web, la confiabilidad del sitio, los repositorios también, la confiabilidad de la institución que está albergando esa información y otro tipo de parámetros que se pueden establecer. Cuando el usuario utiliza la información, entonces espera que se generen cambios cognitivos y de comportamiento, y pues esto además conlleva o antecede o precede a lo que es el proceso de revisión, análisis, lectura e interpretación de esa información para que se generen esos cambios. Lo último es que nos preguntamos si ese uso de la información se puede evidenciar. Sí. ¿Y se puede estudiar? Sí. ¿En dónde? En el caso de los académicos, de los estudiantes de cualquier nivel, lo podemos ver en los trabajos que ellos entregan en las instituciones educativas, las revistas que se publican, los libros que se publican. En el caso de un ciudadano que va a una biblioteca pública, lo podemos ver en lo que él nos expresa, en los agradecimientos que ellos nos dan, y muchas veces en que nosotros podemos preguntarle al mismo usuario, en un estudio que hacemos, bueno, ¿usted logró resolver lo que pretendía? ¿Qué fue lo que finalmente logró? Y ahora nos van a poder decir si logré arreglar el daño que había en la casa, logré conseguir el empleo, logré diseñar un vestido, en fin. Según la necesidad de información que tuviera el usuario, él la resolvió y que seguramente pudo haber quedado satisfecho. Estos son entonces los temas del comportamiento de los usuarios. Esta es la bibliografía en la cual se pueden apoyar ustedes para profundizar en el tema. En una segunda ocasión hablaremos del tema de prácticas informativas en el mundo de la información. Cordial saludo para ustedes. Hasta otra oportunidad.